Llegó algo distinto a Moreno. Las seis nenas. Quesería y fiambrería por mayor y menor. Sándwiches de miga, artículos de copetín. Encurtidos y panificados. Roticería. Arma tu sándwich de baguetines y pebetes. Ensaladas a tu gusto. Variedad de milanesas. A Moreno llegó lo nuevo. Las seis nenas. Vení a conocer. Merlo, 2829, entre España y Libertador. Bienvenidos a la primera edición de Moreno Noticias. Comenzamos a desarrollar la información en este lunes 20 de julio. Un montón de cosas tenemos para hoy porque es el Día del Amigo, comienzan las vacaciones de invierno y ya se ven a muchos chicos, muchos grupos de adolescentes que están aprovechando este lunes libre que tienen, por supuesto, sus merecidísimas vacaciones. Pero nosotros estamos aquí para traerles toda la información destacada de la zona oeste del partido de Moreno. Así que nos vamos a presentar primero con las vías de comunicación, aquellas que ustedes utilizan diariamente para entrar en comunicación con nosotros. El 0237-462-0583 es el teléfono de estudios. Por otra parte, el 0215-50-55-6911, que es el teléfono móvil. Y recuerden que pueden utilizar el mismo número para los mensajes de WhatsApp. En las redes sociales, Moreno Noticias, primera edición en Facebook. En Twitter, arroba Solórzano Rodri, para seguirlo a nuestro productor. Y lo mismo, el canal de YouTube, Rodrigo Daniel Solórzano. ¿El clima acompaña o no acompaña el comienzo de las vacaciones de invierno? Aquí están los datos. Parcialmente nublado. La temperatura es de 10 grados, pero la sensación térmica, 6. ¿Por qué? Porque hay mucho viento. Cuando bajé del colectivo, allí en la intersección de Ruta 23 y la colectora de la autopista del Oeste, una ráfaga de viento por debajo del puente que dije, uy, vamos a tener un día complicado. Pese a que el sol ahí quiera aparecer, el viento hace que la sensación térmica sea bastante más baja. Así que más adelante hablaremos del extendido para esta noche. Para aquellos que no tienen el día libre y van a volver tarde del trabajo, cómo va a estar a la noche y cómo va a estar mañana, por supuesto. Ahora los títulos destacados en este lunes. Aniversario de la ley de matrimonio igualitario y se realizaron diferentes actividades en el partido. Nuevo salón de usos múltiples para los vecinos de La Perla, se realizó la inauguración. Estos son algunos de los temas que iremos desarrollando a lo largo de los próximos minutos y vamos a comenzar con uno de ellos porque se han cumplido 5 años nada más y nada menos de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, como es conocida popularmente, luego de un intenso debate, recordemos, hace 5 años realmente la sociedad estaba dividida, pero los legisladores nacionales votaron a favor de la igualdad de derechos. El derecho de las personas a casarse, personas del mismo sexo. Y por supuesto, esto se festeja porque quizás la noticia este año ha sido que en Estados Unidos la Corte Suprema de este país ha dicho que es un derecho y que es legal el matrimonio igualitario, pero nosotros aquí lo venimos trabajando ya desde hace muchos años y por eso Argentina es un lugar realmente para observar por parte del resto de Latinoamérica, pero quizás hasta por aquellas potencias mundiales que han visto como una ley realmente muy positiva la del matrimonio igualitario. Aquí se realizaron actividades para conmemorar este primer lustro de esta ley y en esta primera nota que vamos a compartir tenemos la palabra de Eduardo Pérez. Sí, ahí ya han llegado unos cuantos compañeros de agrupaciones, están de Capital Federal, de una cooperativa de trabajo de chicas trans, La Paquito, después está el secretario general de la diversidad de
también del PJ Nacional, el secretario de Derechos Humanos de acá de Moreno, las chicas del PRI, o sea, están llegando representantes de las agrupaciones, ya que había otras actividades en Capital Federal. Muy importante que el Estado, ¿no?, poder reconocer, ya llevan 5 años, algo que recién está sucediendo en otras partes del mundo. Así es, para nosotros es importante. Yo soy casado hace 4 años con, bueno, mi pareja, Jorge, y sí, es muy importante y que tengamos esta ley y que nos iguala en derecho, digamos, que era algo que creo que nos faltaba a nosotros, que es esa igualdad de derecho, y hoy por hoy la tenemos gracias al apoyo, creo, del presidente, del expresidente Néstor Kirchner, y a la decisión política también de Cristina de apoyar. Y en su momento, cuando salió la ley, estaba Mariano Hues como diputado, y así que tuvimos un voto favorable de él, el que hoy en día es el intendente de nuestro partido. ¿Hay algún dato estimativo de la cantidad de parejas que a través de esta ley pudieron casarse? En estos 5 años hay unas 12.000 personas, 12.000 parejas que se han contraído matrimonio, que han contraído matrimonio. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 3.000, y perdón, en la provincia de Buenos Aires hay 3.000, y en la ciudad de Buenos Aires 2.778 exactamente. O sea, es una buena cantidad, se calcula más o menos 7 matrimonios por día, desde que ya salió la ley. O sea que esto va en alza, cuando a veces el heterosexual va en baja, parece. Bueno, no vamos a decir así para no sembrar discordia, pero me han dicho que sí. Pero bueno, lo más importante creo que es el reconocimiento y una conquista social que hemos tenido. Eso es lo más lindo que podemos decir, que tenemos un apoyo por la decisión política que se ha tomado. Entonces, eso es lo que nosotros queremos festejar y celebrar, el apoyo que tenemos de el partido de Frente para la Victoria, de Néstor en su momento, de la presidenta Cristina ahora, de acá del intendente municipal, cuando presentamos el proyecto para declararlo de interés municipal, enseguida tuvimos la aprobación, y hoy estamos celebrando con un acto acá en el Marechal. Después tenemos un brindis, así que sí, muy contentos, y por ese logro, cuando creo que es para festejar, cuando conseguimos como un resarcimiento, ¿no?, después de tanta lucha, tantas peleas que hemos, chicos desaparecidos por solo ser gay y ser peronista. O sea que sí, es muy importante. También están, a propósito peronista, los chicos de la agrupación Putos Peronistas, que están vinieron representando desde Capital. Así que bueno, para nosotros es muy importante esto, la ley, y también el evento, por eso es una fiesta, queremos que sea una fiesta. Bueno, por último, ¿crees que puertas afuera, lo que hace la sociedad en su conjunto, también ha podido crecer y madurar con respecto a este tema? Sí, pienso que sí, falta mucho todavía. Yo a veces he vivido situaciones de que gente, amigos o conocidos, que de las puertas para adentro te saludan muy amablemente, te dan un beso, un abrazo, y si en la calle es un hola, más simple, más seco, ¿viste? Y entonces te llama la atención eso, pero pienso que igual, de todas maneras, se nota una gran diferencia del público, de la gente, de la aceptación. O no sé si la aceptación o es la de convivir, de poder convivir sin tener que mirar al otro con mala cara, ¿viste? Pero sí, ha cambiado, por suerte, ha cambiado. Y sí, es verdad, socialmente quizás no estamos tan avanzados como muchos desearíamos, pero que el Estado se adelante creando este tipo de leyes que dan nada más y nada menos que el beneficio a los derechos que deben acceder cualquier persona, más allá de su religión, su orientación sexual, su gusto político. Son leyes realmente muy modernas, por las cuales hemos sido admirados alrededor del mundo. En esta actividad que se realizó en el Teatro Leopoldo Marechal, además de los representantes de la Asociación Civil Igualdad y Justicia, también estuvo presente, lo nombraba recién Eduardo Pérez, el secretario de Diversidad del PJ Nacional. Hablamos de Pablo Ayala. Soy secretario de Diversidad, que es una secretaría que se crea en la reorganización del partido el año pasado,
Y bueno, ahí algunos compañeros, digamos, desde Presidencia, sugirieron mi nombre porque yo en el año 2007 fundé la agrupación Putos Peronistas, que en cierto modo es la primera en mixturar, ¿no?, desde la diversidad y desde los márgenes del conurbano, tomar las banderas del peronismo. Y bueno, empezamos desde ahí. Yo soy militante de base y bueno, pertenezco a un partido, ¿no?, al mismo nivel que un montón de compañeros que hoy ocupan cargos en el gobierno. Nosotros salimos en 2007 con los Putos Peronistas a poner en agenda, ¿no?, el gay de barrio, la travesti que se gana la vida en la ruta. Y a partir de ahí tuve la suerte de que después Néstor nos escuchó y en cierto modo el matrimonio igualitario vino a darnos un poco la razón, ¿no? De que había un montón de compañeros y compañeras viviendo en un apartheid civil y Néstor vino a terminar con eso, ¿no? Nos ha dejado un país igualitario y la verdad que nosotros habíamos arrancado desde el 2007, en cierto modo, yo que no provengo del colectivo de la diversidad sexual, pero me había puesto al hombro toda esta experiencia. Mucha gente decía, bueno, Pablo Ayala no vuelve a hacer política nunca más en la vida, es un payaso, no sé qué. Y la verdad que Néstor me vino a dar la razón y así que para mí, eternamente agradecido a Néstor, no solo porque nos dio la razón, sino porque además se puso del lado de los más débiles. Me parece que a veces vos tenés que tomar decisiones y es el pueblo, son las corporaciones. En este lado, en este caso, del otro lado está el Opus Dei y lo peor de este país, que cree que hay personas y ciudadanos de segunda y personas que no merecen tener derecho y vivir con dignidad. Y Néstor y Cristina nos dieron la razón. Y bueno, podemos decir en el mundo, porque a partir de la experiencia de Putos Peronistas, después se hizo un documental, una película que ha ganado premios internacionales. Y la compañera Yara, que está hoy presente acá también, ha viajado por el mundo, ha viajado por México y por algunos países donde el ejemplo de Argentina es mirado, digamos, con curiosidad, porque esta idea, porque a mí había dos cosas. Por un lado, que a mí me hacían ruido, ¿no? Por un lado, un montón de gente que no se merecía vivir al margen de, en una democracia, al margen de la democracia, digamos. Y por el otro lado, el peronismo no merecía que se nos dijera que nosotros éramos homófobos o antisemitas, cuando hay como 100 desaparecidos judíos en los 70, cuando estaba Paco Yamandreu en la cama con Evita, cuando Evita se moría, cuando en la Plaza de Cámpora estaba el Frente de Liberación Homosexual con una bandera que decía los putos con Perón, cuando además en las plazas de Néstor estuvieron los putos peronistas, decir que el peronismo era homófobo me parecía que no hacía la historia del peronismo, que siempre ha luchado para que todo nuestro pueblo en su conjunto sea feliz. Entonces, lo que ha hecho esta ley es no solo poner a nuestro pueblo, a nuestro país a la vanguardia de los derechos civiles, sino al peronismo en el lugar que le corresponde, que es la defensa de los débiles, la defensa de aquellos, digamos, a los que el sistema ha excluido, y el peronismo siempre ha tendido una trinchera para todos esos compañeros. Hay 400 compañeros y compañeras de la diversidad sexual desaparecidos en los 70 y ni siquiera tiene una mención en el Nunca Más, porque el ala católica, la PDH, lo suprimió, y sin embargo el kirchnerismo le ha venido a dar a todo la identidad negada, le ha venido a dar los derechos negados, y les ha venido a dar un lugar en esta historia, que es una historia que construimos todos, la historia de estos años de lucha, de estos años de recuperar un montón de cosas que eran nuestras, de recuperar nuestro país, de luchar por la patria liberada y además de ponernos un enemigo único. El único enemigo es la oligarquía y del otro lado está nuestro pueblo, en todas sus versiones, ¿no?, en todas sus vertientes, sexuales, religiosas, sociales. Hay un solo enemigo, una sola minoría que es la oligarquía, y no importa el lugar que una persona ocupe en la cámara, importa el lugar que uno ocupe en la lucha, y en la lucha, en la defensa de un proyecto que nos ha venido a devolver la dignidad a todos, y en cierto modo ese es el sentido que ha tenido la creación de la Secretaría de Diversidad. Independientemente que no pertenezca al colectivo, digamos, tiene que ver con el reconocimiento de esa lucha, y yo también ansío que el próximo secretario o secretaria salga del colectivo de la diversidad y que sea un compañero forjado en la lucha estos años, ¿no? 15 de julio del año 2010 se sancionaba la ley de matrimonio igualitario, un lustro ha pasado y aquí las diferentes actividades en el partido de Moreno para conmemorar este quinto aniversario. Nosotros ahora vamos a realizar una pausa, pero antes nos vamos a deleitar con uno de los temas que interpretó Peteco Carabajal hace algunos días en el primer festival Nuestras Raíces, organizado por los alumnos de la escuela secundaria número 36 del barrio Bon Giovanni, realmente para destacar la organización de este festival por parte de adolescentes, el primero, y que
que contó realmente con artistas del folclore nacional como Alejandra Pastor y también Peteco Carabajal, realmente dos nombres muy importantes, y estuvieron allí acompañándolos en esta primera experiencia. Por eso hacemos una pausa con Folclore Nacional y enseguida regresamos desarrollando toda la información. Moreno viene creciendo en habitantes, pero no en servicios. Son muchos años de hacer muy poco por la salud, por las escuelas, por la obra pública, por la seguridad. Todos tenemos derecho a un Moreno digno. Te invitamos a recuperar la confianza en que se puede vivir mejor. Guardián del Confort te ofrece toda la tecnología, confort y calidad para tu hogar. Descubrí su nuevo sector Tecno. Pagos en 12, 18 y 24 cuotas con todas las tarjetas de crédito. También créditos a sola firma. Entrega a domicilio sin cargo. Guardián del Confort. 47 años en Moreno. Siempre brindando tecnología y confort en el oeste. Silbando ese tango que flota en el aire se hace canción. La radio en la mano, el mundo descalzo no puede reír. Llegó a Moreno.
Moreno, algo distinto. Las Seis Nenas, un amplio lugar donde vas a encontrar productos de calidad, gran variedad, los mejores precios, excelente atención, higiene, un gran equipo de trabajo y ventas por mayor y menor. A Moreno llegó lo nuevo, Las Seis Nenas. Vení a conocer Merlo 2829 entre España y Libertador. El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan: para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. Lo que necesitas está en el supermercado de Paso, Boulevard Perón y Paso, la esquina supermercadista más antigua de Moreno. Todo en un solo lugar, gran variedad de productos. En Supermercado de Paso encontrarás todas las marcas, precio, calidad y atención. Ofertas todos los días. En el Supermercado de Paso, lo que necesitas está. Boulevard Perón y esquina Paso. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. Soy Damián Contreras y te propongo descentralizar el municipio, abrir delegaciones municipales en las diferentes zonas del distrito, para que vos, vecino, puedas hacer tus trámites cerca de tu casa y que te den las soluciones que vos necesitás, encontrando una respuesta rápida y con un responsable de tu barrio. Te propongo un Moreno distinto, distinto como el que vos querés. Damián Contreras, el hombre de masa en Moreno. Soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-4050-800, www.sommer.gov.ar. Thank you.